Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Cristina Campos y aquí pongo lo que me dé la regalada gana. El video de hoy es sobre qué es ser tico. Así que espero que les guste. El siguiente video fue hecho con fines de entretenimiento. Esto no define cómo somos nosotros los ticos, que somos pura vida. Y si se enoja, allá usted. Bye bye. Para darles una pequeña introducción sobre mí, yo soy oriunda, ¿cómo se dice? Oriunda. Oriunda de Parrita. Y fui al Colegio Técnico Profesional de Parrita. Me acuerdo que para ir al colegio tenía que pasar el puente. Este puente, que ahora yo creo que es patrimonio nacional, pero en ese entonces estaba todavía sirviendo. Creo que todavía la gente pasa, no sé. Pero yo utilizaba este puente para pasar y tengo varias anécdotas, pero una de esas dos anécdotas que me acuerdo es que me caí. Tengo forma de caerme. Me caí en el puente porque iba en bicicleta para el colegio, iba un camión regando aceite y me caí. Y la segunda es que venía del colegio, veníamos de un centro, creo que de matemáticas, y venía yo con mi amiga en ese entonces, que Paola Muñoz. El puente se le estaban cayendo las baldosas, o sea, estaba fatal con las baldosas. A cada rato le ponían como remiendos de madera. Y me acuerdo de que la luz, que había una luz, el puente tenía luz iluminado y estaba fallando también. Yo estaba hablando con ella y un pronto a otro se apagaron las luces y no, yo no vi perdí la visibilidad y cuando la luz otra vez regresó, y yo estaba metida en un hueco. Tenía la pierna atascada en uno de los huecos donde faltaba la baldosa. Y mi amiga Paola me trataba de levantar. Pero como yo tenía tanta risa, yo no, cuando a mí me da risa, a mí me da debilidad. Y no me pude levantar hasta que ya se me quitó la risa porque me reí como que unos 5 minutos sin parar. Cuando salí tenía la rodilla raspada y toda la pierna raspada. En fin, vamos a empezar con... yo hice esta pregunta en Facebook, no voy a mencionar nombres para que nadie se ofenda, ¿verdad? Que nadie le piensa escribir a la gente por Facebook y que... Pero me dio risa los comentarios que pusieron porque yo hice la pregunta en Facebook de qué es ser tico, qué es realmente ser tico. Esto, como le digo, no nos define a nosotros los costarricenses, porque nosotros somos tuanis, pura vida. Pero sí me dio gracia, entonces quería compartirlo. Son como 30 cosas. La primera, ¿qué es ser tico? Llegar tarde por las presas. Número 2, dejar todo para último momento. Número 3, sacarle chiste a todo, incluso en temas delicados. Eso sí. Desayunar a todas horas del día. O sea, desayunar, almorzar y cenar con pinto. Vivir como rico los primeros días del pago de la quincena. Darle más importancia a la selección nacional de fútbol que a la política y a la economía. Facts. Vamos por la 7. Manosearse con cepol. Comprar cepol, los ¿cómo se llama? Eran los tridents, que eran negros. Decir la palabra mae a cada 3 palabras. Comer en cantidad, rico y saludable. Y que por tradición, ser pura vida y soñar con ir a la Yunai. Yunai es como le decimos a Estados. La 9 me dijeron que era somos los más tuanis, o sea, los más amigables. Y no olvidemos que qué lindas que son las ticas. Ya sea. Por ejemplo. Número 10. Llegar a casa ajena y pedir el baño prestado. Número 11. Estar en el brete con sueño todo el día y llegar a la casa y ya no tener sueño. ¿Sí? El número 12. Sentarse afuera a ver quién llega a la casa del vecino. Parrita, puro parrita. Número 13. Mandar a los hijos a decirle a los testigos de Jehová que no hay nadie.
Número 14, esconderse cuando alguien llega, cuando alguien conocido los ve en la tienda de ropa americana o de segunda mano, sí, porque somos fachentos, nos gusta jugar de que tenemos plata, no, mentira. Número 15, ponerle salsa Lizano a todo. Tengo ratos de no conseguir salsa Lizano acá en estado. Número 16, ir a la playa a comer huevos duros. Y por eso a los de San José les dicen los come huevos, porque llegan a comer huevo duro. 17, echarle frijoles al corroncho del arroz y comérselo como manjar de los dioses. Y se peleaba uno, pues, de corroncho. Número 18, enfermarse y sacarse fotos con el suero para dar lástima. Número 19, tomarle foto al pasaporte cuando se está en el aeropuerto. Y si se ve la alfombra que tiene como 10.000 años, mejor. El perro allá atrás. Número 20, que te metan a la cárcel por deber 100 colones en pensión alimenticia. Número 21, tomarse con foto con carro nuevo y ni siquiera trabaja. Ok, Margot, ya la saco afuera, quiere salir afuera. Número 22, tener la comida lista y si llegan visitas no sacar nada hasta que jalen, o sea, hasta que se vayan. Así que se le comen la comida a uno, como no está cara la vida ahora. Número 23, hacer fiesta de cumpleaños para los hijos con piñata y salir vergueado con las rodillas cholladas y sin confites. Número 24, tener ropa para el estreno, ponerla sobre la cama y dormirse a la par esperando que sea el 31 para ponérsela. Número 25, decirle a los hijos que están comiendo pollo exótico cuando todos sabemos que es iguana. Margarita, can you wait? Es que es bilingüe. Es bebé de mamá preciosa, look at the face. Número 26, comprarle al piedrero de la esquina un equipo de sonido que se robó, llegar a la casa con él y decirle a la mujer, tome y no pregunte de dónde viene. Ay. 27, tener un montón de viejas feas detrás de uno y llamarles ganado. Eso no es ganado, es cacería de brujas. 28, que nos den un pollo de mascota y cuando regresemos de la escuela... ¡Oh, my goodness! Cuando regresemos de la escuela, darse cuenta que lo hicieron sopa con papas para el almuerzo. ¡Qué triste historia! A mí me pasó. 29, pedir el baño prestado y taquear con mi mierda. Can you wait? I'm making a video. Número 30, buscar cualquier excusa para tomar guaro. Número 31. No tengan hijos, ¿oyeron? Esto es la pensión alimenticia. 31, ser fanático de fútbol y nunca haber ganado una copa mundial. Triste. 32, ponerse bravo cuando le dicen que Costa Rica es el país del mundo. 33, prestarle plata al amigo y cuando se le cobra, se enoja y se te bloquea. Margo, stop it. 34, pedir fiado. 35, esconderse del polaco. Ok, los polacos son esa gente que uno le saca fiado, pero no son ningún negocio. Es como una persona que tiene cositas nuevas y se las da uno y uno hace las cuotas. Esconderse del polaco los fines de semana, porque estaba más rico gastarse la plata en Pilsen, o sea, Pilsen Imperial, la cerveza de Costa Rica, ¿ok? Esconderse del polaco los fines de semana porque estaba más rico gastarse la plata en Pilsen, o sea, en la cervecita, que pagar la refri que sacó fiado. Yo conozco a varios así. Me quedan, ok. 36, estar todos inyectados de esteroides
con la ginecomastia, o sea, tetas de vieja, panza de sapo, y las mujeres peludas y con voz de hombre, y decir que son puro huevo y brócoli. 37. Salir los sábados de fiesta y de putería, e ir los domingos temprano a la misa, oliendo a cacique, porque el que peca y reza empata. Y la última, porque había un montón, pero somos 38, número 38, salir a caminar por Chepelandia, o sea San José, en la noche y ver a dos maes montados en moto y salir corriendo porque piensa que lo vienen a asaltar. Ay, hermoso. Bueno, eso no significa que los ticos somos así, pero me dio mucha risa. Ya, si se ofendieron, entiéndanme que esto fue por humor. Es solo para reírse un rato. Así que nos vemos pronto en nuestro próximo video. Y si no se ha suscrito, por favor, suscríbanse y denle un clic en la campanita para que vean cuando tengo otro video cerca. Vea, cuando... No es que sea tu jupona, ¿oyeron? No soy un poquillo jupona, pero es porque me acerco mucho a la cámara, para que vean mis imperfecciones. ¿Oyeron? Ven. Pues soy aquí. Aquí tengo mucho pelo también, eso me hace que se me vea la cabeza grande, pero jupona no soy. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.